Fíjate que últimamente se ha venido. Mira, pues yo, como se lo dije yo a la China, pues. Y me lo están diciendo, digamos, muchas personas, ¿va? ¿Cómo se llama? Sí, lo que me molesta bastante de Benny es que, digamos, me toque la cara, ¿va? Como si fuera su madre. Sí, vos, imagínate de la Laura igual, va, o Sí, sea. siento que con golpes no se arreglan las cosas. No, no, con golpes no se arreglan, con golpes no se arreglan las cosas, pues pienso yo de que las cosas deberían de arreglarse de otra forma, pues. Sí, porque si Hablando. usted fuera otro que hacía más por chingarse las cosas, va, porque tanto que lo sé, nada más por chingarse las cosas. Entonces, digamos así, yo le estaba hablando con la China que esto, que el otro, ¿ah? Pero la China sabe lo mejor, pues la China sabe que yo con ella nunca me he acostado y nunca hemos hecho nada malo. Pues ese día que llegaron, pues ella se acostó y yo vi la foto y pues yo me senté, pues me cayó mal, pues, ¿ah? Aquí no. Porque a veces el león juzga por su condición, pues. O sea, a veces la persona lo está haciendo y uno no está haciendo nada, pues. Y cuando uno va a hacer las cosas, ni se entera. Eso sí es. Sí, así pasa. Va. Cuando uno hace las cosas, digamos, mira, pues yo vengo y estoy chingado porque a mí me gusta, digamos, con la China que ella me dice, osito, va, está bueno, vos panjuda, algo así, va, pero es chingadera, va. Es peor que lo hiciera yo detrás de las espaldas de ella, va. Yo, si yo quisiera, lo hiciera detrás de las espaldas de ella y ni se va a dar cuenta nunca, pues. Es cierto, hay personas que dicen, ah, es que yo soy el más guapo que el que. El güey la ley, no, lo que pasa es que como trato uno a la mujer, pues, va. Es el trato, va, no, no tiene que ver ni la panza, ni si es así, 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 pues. Es el trato que uno le da, digamos, a la mujer, pues. ¿De qué te sirve que seas, digamos, simpático, guapo, güey? Y sos una avanzada con una mujer, la tratas mal, va. Ayer sí, va, empujé a la Belly, sí, la voy a pedir disculpas para fue buscar a tu casa, me dijeron que estaba aquí con la tía. Ah, Pues. porque como te sacó de onda de que te pasó torciendo la cara ahí, obviamente, de que ella también se pasó, entonces obviamente usted se emputó ya. Como usted sabe que uno alteraba, hace cosas que ya Pero sí, la que no después se debe. arrepiente uno. ¿Sí? No la golpeé, si solo así le hice, ¿ve? Menos Pero quitarte le dije. Sí, pero porque imagínate, ni modo que iba a dejar que me siguiera torteando los hocicos. Como que no, ni que solo tu le mamá hubiera dado la fuera. mano y no la hubiera. No, hombre, es que ya estaba así, mira, ponete china aquí, ve. Entonces ella me tenía así, mira, ella me tenía así, ve. Así ve. Entonces yo le dije, quítate, le dije. Dame algo así, porque ella también se hizo. Ya ves. Pero Es que así un se hombre golpea sí tiene duro. más fuerza que una mujer. Se Ya golpea ves. muy duro. Bueno, plac, le he ido a la cabeza. Ya ves, así me dice la china de una vez. Que te lo haga la prueba, no para que te dejara así de un solo vergazo. ¿Te empujé fuerte, ve? Lo que pasa es que, mira, pues, a veces el hombre siente que golpea despacio, pero golpea duro. Ya ves. Es que la mano de uno. Es bien pesada, pues, más así. Va, entonces, no, pero mira, pues, hay personas que, mira, el chiste aquí es que yo soy feo. Yo soy el hombre más horrible del Pero yo mundo. lo miro guapo. Ay, gracias. Lo miro como que fuera como el exorcismo trabajando los ojos. Después te voy a darle vuelta a la. Quisiera si yo le doy vuelta a la cadena, toda la cadena, así te digo. Nah. Oye, Como que fuera tecolote, se va a ver. Entonces, o lechuza, porque son los que le da vuelta a la chola. La otra chola no le da vuelta. Chola tiene. Entonces, mira, pues yo ahorita le vengo a pedir disculpas a la Belin y aclarar lo de la. Pues, mira, pues la chita Dale. también le va a aclarar un punto a la Belin, pues, ¿por qué? Porque, Para que lo digamos. valore, pues. Sí, pero mira, pero con la chita, así igualmente hemos tenido algo con vos, chida, ¿sí o no? Y callada se queda, mira. Miguel la mira así como que la quiere Ya se le morder. olvidó, güey. Ya. Los Como que hombres, fuera cangrejo, mordelón, mira. Los hombres no tenemos memoria. Ah, y solo cabeza. Sí. No, la China, contá cómo está la situación china, porque después a mí me agarran de patito feo aquí. No, es que yo solo lo hice porque le agarré celos a la Berlin. A la Berlin. ¿Pero por qué? Para que lo valore, porque mire cómo lo vergué. O sea, que vos lo estás haciendo por chingar, para por que chingar, para que ella le agarre celos y usted sienta. Agarre así, pues, formalidad, pues.
Y como de qué rato está de que dice ella de que, ay, que 3 semanas, que 5 meses, que 1 año, ya menos le va a dar para la pedida que espere, que no sé. Y yo siento de que no es chiste, como le repito otra vez, va de lo que dije ayer, de que en primer lugar no es una patoja, ya tiene un bebé, va. Pues sí, que fuera una buena patoja. Ya tiene el camino hecho. Exactamente. Sí, ya está el camino recorrido. Pues sí, entonces yo pienso de que no es para de que sea un gran impedimento tanto. Suficiente con una. Y todavía de ribete viene y le torpea la cara como ella. No, pues mira, pues yo sí se lo dije. Mira, para mí, si se habla con los papás, llévesela, pues sí, ya me la lleve. Porque usted se está haciendo responsable que se va a juntar con ella, ¿no? Aparte de que solo la trae y la deja ahí panzona, ya ni se conoce. Pero ni panzona está. Por eso le daré un ejemplo. Y ahorita no me puede decir, venir a decir, ah, Miguel, estoy embarazada. Ella no me puede venir a decir, Miguel, estoy embarazada, porque no hemos tenido nada que ver desde que, digamos, fue ella que dijo a la mujer que estaba embarazada. Yo la verdad no sé mucho. Yo la verdad, yo como te lo puedo decir, sí, quiero a Beni, sí, la amo y todo. A veces uno se deja llevar por el coraje, ¿va? ¿Cómo no me voy a enojar yo? Si la va a meter al chiplac chiplac, va. Y cachete. No, va, puta, si ya mis cachetas aparecen puras cosas, cachetas. Mira ayer aquí cómo le pegó aquí en el oído, le pegó ayer. Sí, todo me rayó. No le va a volar ni a caer. Aquí tengo que me rayó, mira. Sí, tiene arruñón. Aquí tiene un arruñón, ve. Mira, mira. Como fuera caña. Parece gata con las uñas que tiene. Mira. Gata salvaje. Va, entonces, digamos, digamos, ¿cómo se va uno a poner? Va. Entonces, lo que en este video, lo que quiero aclarar yo, va, es de que con la China yo nunca hicimos nada. Pues. La China, mira, pues la China. Y como de... ella, se presta para seguir la corriente, como mira, de que cómo lo tratan, vaya, obviamente, por China. No, mira, pero así como con la... No, mira, pues con la China. No, mira, pues con la China chingadera y la verdad que un ambiente así de trabajo, calidad así como mi loca. Y loca. Crazy. ¿Cómo es la perrita? Es una loquera. No, vos tú eres mi loca. Shakira. Shakira. Shakira, mira, con pantalón cuadriculado. ¿Enculado o cuadriculado? Como sea, las dos cosas, tanto está usted bien, enculado. No, es que dijo el mudo. No, mira, las carnes de ese tipo no mucho me llama la atención. La China. Ahorita dice así, no, mira, pero si te hablas. Sí, hombre, si los hombres están bravos, hablan después. No, la chinita se metió. No, mira, pero la chinita yo la conocí porque me caía bien su carisma y chingamos, o sea, es chingadera, pues, es cotorreo, pues, como dicen los en otros países, no sé cómo dicen ese albureo, ese chingadera, cotorreo, ¿cómo pueden decir en otros, ese, no sé cómo dicen en otros países, pero es, o sea, fregadera, pues, va. No puedo venir yo y digamos, eso sí, tiene la constante con medio mundo. Pues no se puede, pues, porque la ley uno tiene que tener, así como uno de hombre, tiene que tener uno su dignidad de hombre también, va. Sí, o sea, es cierto que a veces dicen, ah, que la mujer pierde, pero uno también de hombre pierde bastante. Siento que se baja hasta los suelos también, y como que no, porque queda manchado su papel suyo, digamos. Sí, pues. Miguel. Mira, pues mira, aquí mi papel es que, como se llama, aquí en la aldea, hace un tiempo fui la bola de todo de medio mundo, pues va, por toda la relación que tuve, o sea, hice un montón de cosas, digamos, o sea, quedé como un bobo, pues más que todo, un tremendo idiota, va. Bella idiota. ¿Y luego? ¿Cuál es que escuchaste esa canción? ¿Cómo dice esa canción? ¿La has escuchado? Por amar, por amarte tú me engañas. No. Entonces no, con la China pues es chingadera. Es como que me dice aquel, venite para acá, yo lo siento aquí en la moto y ¿cómo se llama? Que dale vaquero, eres mi vaquera. ¿Cómo es ese TikTok? Yo no me recuerdo las canciones de TikTok. ¿Cuál? Dale, vaquero, eres mi vaquero. ¿Cuál es el canal? Mami, soy tu vaquero. Ah, mami, soy tu vaquero. Vaquero. Entonces, mira, el pues... sombrero y las botas, qué puta. Y el caballo. Mami, soy tu chule. Mami, soy tu cholo. Mami, soy tu vaquero. Ustedes gustan de ver. Como
que fuera cara de bola, se mira así con la gorra poblada. ¿Y así? Así no. Como que fuera Maritza. Ah, Maritza. O sea que en el ambiente es bien, pues. Así como yo, si ya estoy cansada de las mujeres y me vuelvo así como tú, así que me gusta por Detroit, que me estás entubando. Con su peo, yo con el mío. Hombre, los padres le va a sacar él. Sí. A vos te lo vas a sacar porque está gordito. Te va a sacar. No, porque yo. Si fluyo, te va a sacar por la nariz como que la yegua. Va a pasar aquí, pasó un poquito. Habla como hombre, pero no hables así. Habla así como yo. Como yo. Nunca has intentado hablar así normal. Quiero ir como así, sí, así sin ese. Así sin ese acento, güey. No puedo. Ah, pues sí, grabando, pues dije de hablar pendejada. No, pues habla así, hola, buenas tardes. Así, así como yo. Si no quieres, me vas a pagar por hablar así. Sí, ya no estoy pagando, pues. Pero si es extra. Porque me estoy obligando. Voy a quejar. No, decir hola, buenas tardes, decimos. ¡Párate, pues! Saludame, decimos hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Ay, Michael, tiene que grabarme el hoyo. Puro macho. Va, yo te voy a decir cómo está, yo te voy a hacer papel. Le está tuyo, grabando el hoyo. ¡Párate, pues! ¡De la risa! ¡Dale, pues! ¡Lobo, qué puta! No, ahí tenía el agua pura que estaba tomando. Te mojaste. Casa mojado, carga, mira. Ah, no, pues. De tanta risa. ¿Cómo se llama? No, güey. La china lo que viene a hacer es que le pedí favor de que venga a coger las cosas con la verde. Tal vez así lo valora, pues. Pues sí, va, porque yo no me. Ahorita ya vio ella todo que yo sí le andaba dando macizo, que. Con ganas, pues. O sea que. Le tocaste el. Pipí. El pipiriche. Y es donde ya se me dio. No toqué nada. No, bien le tocaste. Ella lo que así me hizo. Quita tu mano, no te voy a tocar ahí. No, me. Ella lo que así me hizo. Así me hizo, mira. Así. ¿Te quiere tocar la almeja? No se puede tocar. Yo sería abusivo si vengo y le hago así, no. Sí, igual.